Hola. Listas y listos para el detox mental, primera semana. Yo creo que deberíamos de hacer este detox mínimamente tres veces al año. Pero bueno, a mitad, casi a mitad de año vamos a empezar con el primero. Y yo creo que por allá, por noviembre, haremos el otro. Pero por lo pronto, demos inicio con este. Gracias por acompañarme. Gracias, Alina. Gracias, Margae, que aquí están presentes todos los lunes a las seis de la tarde. Vamos iniciando con esta semana de Detox Mental. Si tú te inscribiste, es decir, si nos pasaste tu correo, es muy probable que te haya llegado ayer en la noche un mensaje a tu correo. De bienvenida al detox. Algunos y algunos de ustedes han dicho que no les ha llegado y lo que está ocurriendo es que les está llegando eh, al, a la basura o les está llegando a, un, a una carpeta diferente. Entonces mmm, revisen por favor si les llegó a otra no, o sea, a un lugar en donde ustedes no lo están viendo. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Hola, ¿sí me están escuchando? Es que se está interrumpiendo un poco y no sé si me están escuchando. Yadira, gracias por andar por acá. A ver, voy a empezar acá en Instagram. Bien, vamos a dar inicio a este detox mental. Esta es la primera semana. Voy a repetir un poquito para aquellos que ya se inscribieron y que no les ha llegado un correo, no se angustien. Es muy probable que les haya llegado a la, a la basura o es muy probable que les haya llegado a otra carpeta. Mañana temprano les va a llegar la primera guía de esta semana. Vayan orientando en el detox. Si mañana no les llega, por favor... Mándenme un mensajito. A veces puede ser error de dedo, a veces puede ser simplemente que no lo anexamos bien, etcétera. ¿Ok? Si está pasando algo acá en Facebook, te puedes pasar a, a Instagram, porque como que medio me estoy saliendo del Facebook, no sé. No sé si me estoy escuchando bien. Saludos, Gaby, Cali, dice que me escucho perfecto, entonces. Yo me arranco y le sigo. Si te quedan dudas de lo que estoy comentando, por favor deja tus comentarios y si no te respondo es muy probable que lo hagan el transcurso de la semana en el mensajito. Así que no te angusties. Si tienes una pregunta muy específica, puedes mandarla en, en correo directo y yo me voy a dar algún tiempo para estar respondiendo. Gracias antes que nada a todas y a todos aquellos que, bueno, escucharon este llamado que creo que es muy necesario para todos y para todas en este momento. ¿Cuál es ese llamado? El llamado es a detenernos, a observarnos, a darnos cuenta primero que estamos cayendo en ciertas adicciones vinculadas con las redes sociales que nos llevan a la distracción, a la dispersión, y esto no quiere decir que esté mal, ¿ok? Es simplemente que son los momentos en los que vivimos, pero estamos a tiempo de detenerlos. En las historias les he comentado, te recomiendo que estés eh, a lo mejor más pendiente de las historias, porque también en las historias voy a estar compartiéndote mi experiencia. Y algunas cosas que yo puedo darte como herramientas que a lo mejor el lunes no alcanzo a dártelas, entonces en las historias es probable que lo haga. Lo primero que tienes que hacer, si no te inscribiste, no te angusties, no pasa nada. Simplemente anota lo que más te parezca relevante de la sesión de los lunes. Lo que yo hago los martes es que te comparto unas guías y algunas recomendaciones de lectura y de audios, ¿ok? Entonces, gracias, gracias por, por atender a este llamado. Yo creo que si de veras hacemos por lo menos el 60% del detox, van a sentir un cambio. Y si lo haces durante las tres semanas, no es tan improbable, o sea, más bien es muy probable que lo lleves ya como un hábito, que se puede hacer parte de ti. Sin embargo, acá no hay prisas, lo que yo te quiero compartir es antes que nada, tómalo en referencia a ti mismo y a ti misma. Si hay alguien que dice yo puedo dejar las redes sociales todo un día, hazlo. Pero habrá quien diga yo trabajo en las redes sociales y necesito estar por lo menos de dos, tres horas. Toma esas dos, tres horas. Esto no es riguroso, no es rígido, sin embargo, sí se necesita compromiso. Si es, tú estás lista y listo para el compromiso, yo también. Por eso los detox para mí son de manera gratuita. Es si a ti te funciona, puede ser un granito de arena en el que yo quiero colaborar con tu día a día. Habrá otros talleres que yo cobre, los detox me parece que no porque me interesa que si no lo haces ahorita o si lo haces y en unos meses hacer otro, tomes los videos, tomes las guías y tú lo hagas solo y sola. Sin embargo, yo te quiero acompañar en estas tres semanas. La sesión de hoy la titulé Autodisciplina y autocontrol. ¿Por qué? Porque parecería que eso es lo que nos falta, ¿ok? Y vamos a iniciar con la idea de que no es que nos falte. Es que tenemos tantas cosas en las que estamos absortos, en las que estamos eh, conectados, que nos están más bien escondiendo u ocultando esta parte que sí tenemos. ¿Sí? No es algo que vas a alcanzar, no es algo que está alejado o alejada de ti, es algo que estás simplemente sacando a la luz. ¿Ok? Piensa, y esta es una primera pregunta que te voy a lanzar por si la quieres anotar o si te la quieres quedar guardada. Piensa, ¿desde hace cuánto tiempo empezó este estado donde tú sientes que estás demasiado intoxicado de todas las cosas que suceden en el ambiente y alrededor? Puede ser que tú digas... Eh, desde hace meses, desde hace años, no importa, solo te voy a pedir algo, no te engañes, ¿sale? No te engañes. Si es desde toda la vida, pon de toda la vida, he sido distraído, he sido disperso, me, me, me desconecto de lo que estoy haciendo, no importa. Ese es uno de los primeros puntos, tomar conciencia, ser realistas y de alguna manera empezar con un rasgo de honestidad. Para arrancar esto. Si sí hay un problema, demos inicio a eso. Los que estamos aquí sabemos que hay un problema. Ok, como en toda obra literaria, vamos a partir de un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? A lo mejor le dedico demasiado tiempo a cosas que me están distrayendo y no a lo que yo quiero lograr. ¿Sí? Empecemos con eso. Algo que también va a ser importante, pero si no lo recuerdas tampoco pasa nada, es que vincule un momento de tu infancia donde tú crees que empezaste a tener proclividad para la dispersión o distracción. ¿Ok? Te voy a contar mi propia historia porque no me da vergüenza. Creo que como te dije, el primer paso es reconocer que sí tenemos un problema con esto. ¿Okay? Yo me empecé a dar cuenta que a mí, por ejemplo, las redes, aunque trabajo mucho en las redes, no me distraen demasiado. Te voy a decir por qué. Si yo pongo un post, es muy probable que para que yo revise los likes, los comentarios, deje por lo menos 3-4 horas porque me parece que así tomo un tiempo y respondo todo y me doy cuenta cómo va funcionando. Es mi trabajo entonces yo no me puedo desconectar de las redes, pero sí puedo tomar espacios en donde yo sepa que le voy a dedicar también con conciencia a ese momento. Pero hay algo donde yo desde la infancia sé que me pierdo. Por algo soy escritora. Me pierdo con las series. Me pierdo con las películas. O sea, yo ahí no tengo problema. Y en algún momento, no tengo problema, es decir, que no puedo quedar pegada mucho tiempo. En algún momento me percaté que había una proclividad mía a distraerme en, en estas circunstancias de ficción, porque, sobre todo, bueno, tengo que reconocerlo como una adicta a las series. Yo tuve una nana muy especial en la infancia y se llamó televisión. ¿Ok? Al reconocer esto, no se trata de echarle culpas a las personas que te acompañaron en tu infancia. ¿Ok? Se trata de que te des cuenta que hubo un momento en que tu mirada, en que tu foco de atención se fue. Hacia esas circunstancias. A lo mejor tú dices, bueno, no había redes sociales cuando era niño, es mi caso. No, pero puedes saber si era la televisión, si era el radio, si era solo jugar demasiado y no tener límites para el juego, dormirte demasiado tarde y no tener un límite. Regreso a lo mismo, no estamos buscando culpables, ¿ok? Estamos buscando que te hagas cargo en este momento de esa circunstancia. Si no la tienes clara ahorita, no pasa nada. La vas a pensar a lo largo de la semana, pero si no recuerdas, tampoco es algo importante. ¿Sale? Bien, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque vamos a empezar a distinguir si sí, de dónde viene, si no lo encuentro, no pasa nada. Pero si tú lo descubres, vas a saber que esa proclividad está ahí y te vas a detener tomando conciencia. Se detona la niña grafida que quiere ver series. Yo me acuerdo que me pasaba viendo una serie que se llamaba Tierra de Gigantes, por ejemplo, ¿no? Y ahora que pues puedo ver, bueno, ahorita tengo ya una semana que no veo series, eh, ni películas. ¿Y qué ha pasado? He tenido mucho más tiempo para hacer otras cosas, pero ahorita el compromiso es tomar conciencia. Tomar conciencia dónde fue el error. Para poder hacerme cargo y en el momento en que me entran las, la ansiedad de querer ver una serie, recordar que es algo que viene desde la infancia o desde la adolescencia o desde hace unos años para acá. Y que me detona algo muy importante que se llama dopamina. ¿Sí? A mí me gusta que comprendas de dónde viene para que después tú lo rescates y digas, claro, me estoy. Que generando un estado de ansiedad ante no usar las redes sociales porque sí está sucediendo algo, algo físico. Vamos a hablar rápidamente de dos neurotransmisores. No me voy a meter en la parte científica ni nada. Lo que me interesa es que sepas que esos neurotransmisores te van a acompañar a que hagas el detox, a que renuncies a él o a que simplemente se te olvide. La dopamina es un neurotransmisor que le podemos llamar el neurotransmisor del placer. ¿Sí? Fíjate, aquí vamos a notar una diferencia para que tú la comprendas. No es lo mismo el placer que el bienestar o la felicidad. El placer se va a generar por un estímulo inmediato. ¿Cuál es el estímulo? Las series. ¿Cuál es el estímulo? Las redes sociales. Me atrapa con los sentidos. Lo mismo ocurre con una droga o con el café, ¿ok? Es un estímulo que yo estoy probando, está la cafeína entrando a mi torrente sanguíneo, y después, ¿qué pasa? Una taza ya no es suficiente, dos tampoco, y al rato te tomas litros de café y. Eso ocurre con la. Le voy a seguir llamando adicción, tú puedes llamarla como quieras, con esta adicción o intoxicación mental que no me deja lograr hacer lo que yo quiero. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La dopamina se dispara ante el estímulo. Tú identifica cómo se dispara la tuya. Yo te dije a mí con series, pero puede ser con la comida. Hace unas semanas hablábamos de las harinas. Las harinas y todos los productos refinados... Como son un estímulo demasiado impactante, si tú le das a un niño una cucharada de azúcar, ¿cómo se pone un niño? ¿Sí? O una niña. Esta dopamina se va moviendo como un neurotransmisor, que cada vez va a necesitar más dosis, más dosis, más dosis, y puedes quedarte pegado viendo TikTok toda la noche y toda la madrugada, porque tienes un placer a corto plazo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya no estás ahí, la vida te parece miserable, cansada. Tu vida ya no tiene función porque no tiene el mismo estímulo. Tú agarras un libro y no va a tener el mismo estímulo de una red social, por ejemplo, o de una serie. ¿Por qué? Porque ya no te va a impactar igual. ¿Qué necesitamos hacer? Bajar la dosis a tu ritmo poco a poco yo solo voy a hacer sugerencias y cuando tú vayas bajando esos niveles que vas a empezar a permitir que otro neurotransmisor entre a ti, la serotonina. La serotonina nos da un estado de bienestar, nos da relajación, tranquilidad, pero no se adquiere por un placer inmediato, por un estímulo. ¿Cómo se adquiere? A partir de que la dopamina vaya bajando. Si hay demasiada dopamina, no deja que la serotonina entre. ¿Y entonces qué pasa? Andas ansioso. ¿Sí? ¿Qué necesitamos hacer? Ir bajando los niveles de dopamina para que la serotonina vaya subiendo y entonces tú te des cuenta que esa serotonina va a llevarte a cambiar una conducta, a cambiar una costumbre. ¿Ok? Imagínate que eso sucede internamente. Entonces, no se trata de que digas, mañana ya no voy a usar las redes, para mañana ya no voy a ver series. No, necesitamos irlo haciendo de manera dosificada. ¿Para qué? Para que el impacto no sea tan grande, te genere un estado de abstinencia como cualquier droga y lo que va a ocurrir es que puedes recaer mucho más fácil. Por eso esto es una propuesta de tres semanas, pero que tú la puedes llevar a todo el tiempo que quieras y la puedes retomar. Necesitamos descansar para que cuando tú te quieras concentrar en algo, lo hagas de manera mucho más fluida. Quería empezar con esto porque a mí me abrió muchísimo entenderlo y darme cuenta que entonces necesitamos lo que ahora se usa muchísimo en Estados Unidos, que son los ayunos de dopamina, así le, usan, le llaman ayunos de dopamina. A mí no me gusta llamarle ayuno de dopamina porque no se trata de prescindir de ella, sino de irla dosificando a un punto, porque la dopamina es necesaria también para que tengamos energía para poder generar también un estado, ¿por qué no?, eufórico, pero no un estado eufórico que quiero tener todo, todo, todo el tiempo. Entonces, lo vamos a ir dosificando para lograr un estado de bienestar, no de placer. Eso es diferente, ¿sí? Si tú lo que te das cuenta, por ejemplo, eh, te comes un pan y luego otro pan y luego otro pan, es placer. Eso no es felicidad. Y nosotros no nos damos cuenta porque creemos que el placer es la felicidad. Fíjate cómo son conceptos que cuando tú separas te vas a empezar a dar cuenta cuándo estás enganchado en el placer. Ah, redes sociales. Ah, a lo mejor eh, a veces nos enganchamos en la imaginación, en crear historias fantásticas que me están generando dopamina. ¿Dónde, donde yo soy exitoso, maravilloso? ¿Eso está mal? No, 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 no. Son objetivos, son metas, si tú lo quieres. Pero si te quedas ahí en el estado de la fantasía, lo que estás logrando es una dopamina falsa. Y lo que queremos es una dopamina mucho más genuina que nos esté acompañando en el día a día. ¿Sí? Bien, entonces. ¿Qué podemos hacer cuando ya nos percatamos de todas estas cosas que te estoy diciendo al principio? Desde el principio, darnos cuenta que si yo sigo generando más y más estados de dopamina, más y más y más y más y más y más, más estímulo, 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 lo que va a pasar es que entonces mi trabajo ya no, ya no va a ser tan emocionante. Eh, las cosas nuevas, por ejemplo, nos, nos genera una dopamina, una alta dopamina. Pero después, si te das cuenta, cuando ya te acostumbraste, ya no tiene chiste y necesitas algo nuevo. Lo mismo ocurre con las parejas. También nos generan un estado de dopamina alta, ¿por qué? Porque estamos al principio en un estado eh, de enamoramiento. Pero una vez que se nos acaba el estado de enamoramiento, necesitamos otra nueva relación o que la relación tenga eh, una energía apasionada y fuerte. Entonces voy pareja para darle emoción a la circunstancia. Y luego ya tengo mi shot de dopamina y luego que digo, ay, ay, ya me hacía falta, ¿no? Y después ya insultaste a la persona, le hiciste miles de cosas. Y lo que ocurrió fue que te metiste en un problemón solo por esta adicción al estímulo. Aunque no lo creas, te genera placer. A veces estos estados de, de, de estar en, 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 la, en el combate constante. A veces ni siquiera hay un problema y tú lo buscas y dices, ¿por qué me autosaboteo? ¿Por qué si me, me llevo tan bien con esta persona y me estoy autosaboteando? Sí, te estás autosaboteando, pero es por esta necesidad de generar estos picos de dopamina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomar control a partir de la disciplina. Y cuando hablo de disciplina, no estoy hablando de un estado rígido. ¿Okay? Estoy hablando de un proceso, por eso está la partícula auto, donde tú vayas regulando tu compromiso. La disciplina es compromiso. Lo, lo más eh, ideal sería algo que se propone dentro del taoísmo, que es el gu el hacer sin hacer. El guay no quiere decir que me la paso de flojonazo porque algunos lo interpretan así. El UY significa que lo que yo estoy haciendo tiene una carga de compromiso, de gozo, de amor por lo que hago, que siento que no lo estoy haciendo. Podríamos llegar a eso, pero a veces sí es necesario ponernos en un estado de autodisciplina en donde yo vaya definiendo mis horarios, en donde yo vaya definiendo que me, me funciona para poder bajar estos niveles de dopamina y que pueda entrar mi serotonina hasta alcanzar un estado de bienestar. Entonces, si tú empiezas a hacer esta serie de pasos que te quiero compartir y que yo he hecho, tú los puedes modificar si, los qui si quieres y no hay problema, vas a empezar a notar que vas a tener mucho tiempo. Lo que te estoy proponiendo es Genérate estados de aburrimiento. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no puedo estar aburrida. Sí, porque generándote estados de aburrimiento, cuando tú tomes un libro, vas a sentir que tu nivel de dopamina sube y te vas a enganchar con la lectura. Vas a notar que aquel pendiente que habías dejado por haber estado en un estado de aburrimiento, ahora tiene... Ya, esa, como te decía del café, a lo mejor ya te estimula mucho más. ¿sí? No, no sé si te ha pasado que a veces dejas los azúcares y cuando llegas a probar algo con azúcar, eso me pasa a mí, lo siento demasiado dulce, ¿no? ¿Por qué? Porque me desacostumbré a esas cantidades de azúcar que ahora tenemos en los alimentos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a generar estos estados de aburrimiento. A partir de la disciplina. Te va a alcanzar el tiempo como no te imaginas, no vas a saber qué hacer y es muy probable que puedas entrar a un periodo de abstinencia. ¿Cuál va a ser este periodo de abstinencia? Te va a dar ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es querer hacer algo y no puedes y el cuerpo lo está experimentando, proyectándose hacia el futuro. Sí, lo estoy diciendo muy, muy brevemente, pero es mucho más que eso. ¿Qué vamos a hacer en esos momentos? Lo que está ocurriendo es que tu necesidad de dopamina va a crear el estímulo, ya sea por la comida, ya sea por inventarte algún problema que no existe, ya sea por no saber qué hacer e incluso y quiero que te lo permitas si así lo deseas, puedes generar estados de tristeza. Y a veces esa tristeza Simplemente es una tristeza que ha estado ahí desde hace muchísimo tiempo y que no querías reconocer. Llora, llora, deja que salga y lo que te voy a proponer es bebe mucha agua. Aunque creas que no va a ser necesario o por qué te estoy diciendo esto, cuando te propongo bebe mucha agua, lo que te estoy diciendo es, también el cuerpo necesita una desintoxicación. Y el agua, no estoy diciendo líquidos, no estoy diciendo jugos, no estoy diciendo test. Agua, agua natural, va a empezar a equilibrarte a través del cuerpo, también un estado emocional, para que tú puedas sostenerte por lo menos esta semana, que puede ser la más complicada, en este estado de aburrimiento consciente, así le vamos a llamar. Aburrimiento consciente, ¿va? ¿Qué es lo que puede pasar también? Fíjate, puede ser que tu voluntad empiece a quebrantarse, lo necesito, ¿ok? Para eso te vas a poner una pequeña, eh, bueno, más que una pequeña, es un formato en donde tú vas a ir definiendo al principio del día cuáles son las actividades que vas a dejar a un lado y cuáles son las actividades que quieres proponer en lugar de esas. Para esto va a ser necesario que tú diseñes, yo te puedo mostrar el mío, un cronograma del día. ¿Qué es lo que va a llevar tu cronograma del día? Tú le puedes anexar, le puedes quitar, yo solo te comparto el que a mí me funciona. Una hora, una columna con una hora, una segunda columna que diga actividad y la tercera columna es muy importante, una columna que diga emoción. ¿Por qué? Porque en cada columna, si tú pones, por ejemplo, yo puse aquí 5 de la mañana porque yo me levanto por regularmente esa hora, actividad, leer. ¿Qué me dio en la mañana? ¿Qué emoción me dio acá? Me dio tranquilidad. ¿Ok? Pero a veces puede ser que no, ¿eh? Estoy leyendo y estoy moviéndome y no sé qué hacer, pero yo ya llevo una semana haciendo el ayuno, o el ayuno de dopamina o el detox mental. ¿Sí? Entonces... Eh, me va a dar tranquilidad, pero igual había momentos en que no me podía concentrar. Y simplemente me percato de eso y puedo poner aquí distraída. Esto no se trata para que lo lleves al pie de la letra, sino como un referente. Siete de la mañana, preparar la charla. A lo largo de la semana yo voy tomando anotaciones, pero me gusta en la mañana, a veces lo hago los domingos, pero ayer tuve taller, entonces lo hice hoy. Puse todo en orden, saqué el material con el que iba a trabajar y yo tengo mis guías aquí frente a mí. ¿Ok? 10 de la mañana, desayuno. ¿Ok? Así te puedes ir. Y a la última, a la última parte, si te fijas, a lo mejor no lo alcanza a ver, pero hay unas líneas aquí, puse escritura de reflexión. ¿Qué significa? ¿Ok? Significa que acabas a hacer un recuento del día y vas a poner eh, brevemente cinco o seis líneas cómo me sentí, en qué fallé y qué cosas fueron un acierto. Solo tomando ese pequeño diario todos los días, empiezas a un estado de disciplina. Todo esto que yo te estoy compartiendo no es algo nuevo. No es algo que se inventó a partir de los ayunos de dopamina o detox mental, o como le quieras llamar. Esto es una filosofía que viene desde la antigüedad, solo que ahora se nos hace moderno y no la nombramos, pero ahí está. ¿Qué filosofía es esta? La filosofía estoica. Lo que hacían los estoicos, y estoy hablando más de los estoicos romanos, como Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, por ejemplo, cualquier libro que encuentres de ellos, por favor, échale ojo. Lo primero que ellos eh, proponen es reducir el placer para generar un autocontrol y un bienestar de saberse dueños de sí mismo. O lo que más adelante Nietzsche llamaría el autodominio. ¿Ok? Que es lo que estamos nosotros tratando de hacer ahora? Necesitamos de esta filosofía que nos vaya orientando. Entonces, ¿cómo reducir el placer? ¿Cómo reducían los estoicos el placer? Marco Aurelio hacía algo de lo que yo te estoy recomendando que hagas hacia el final del día. Marco Aurelio lo que se proponía hacer todos los días es escribir en un cuadernito, o no sé cómo le llamaba él, que le puso como título. Meditaciones. Ahora les, les podemos llamar reflexiones porque la meditación la tomamos como otra cosa. Estas reflexiones eran sobre lo que le pasó en el día, pero no como un diario de Ana Frank narrando cosas, sino a través de recomendaciones que él se hacía a sí mismo. ¿Ok? Esto que te estoy proponiendo hacia el final de tu cronograma del día es eso. ¿Ok? Haz un recuento a una hora antes de dormirte y decir, a ver, me costó trabajo concentrarme en el día, ¿ok? Sin embargo, me di cuenta que bebí más agua, comí mucho mejor. Cuando tú haces esta como autoexploración, te estás percatando de tu existencia, estás tomando conciencia de ti. De eso se trata este detox, ¿ok?, ¿Qué más nos dicen los estoicos para que nosotros ahora podamos reducir el placer? Ellos hacían una serie de ejercicios muy interesantes entre ellos, no te estoy diciendo que lo hagas, pero por ejemplo, para darse cuenta que podían prescindir de la comodidad, podían dormir en una, no sé, en, un, en una plataforma, en un lugar muy, muy duro y no se tapaban, no estoy diciendo que lo hagas. Pero ellos lo hacían para medirse, ¿ok? Esto va a ser importante dentro del detox. La medida eres tú. Por lo regular, estamos en la competencia con alguien. Ah, es que Glafira dijo que ella se levanta a las 5 de la mañana. Yo me voy a levantar a las 4. No, pues si tú vas empezando a hacer el detox y, y sabes que te levantas a las 12 del día, mira, con que te levantes a las 11. Ya tienes una ventaja, pero yo tengo años levantándome a las 5 de la mañana, ¿ok? Pero me acuesto a las 10, 11 de la noche, o sea, es lo máximo a, a, a donde me puedo eh, ir a dormir. A veces sí me puedo desvelar un poquito más, ¿ok? ¿Qué es lo que dicen los estoicos? Cuando tú vas reduciendo el placer, lo que va ocurriendo es que te vas dando cuenta de tu fuerza de voluntad. Lo que hacían los estoicos era proponer una voluntad por la voluntad misma. ¿Qué significa esto? Que no era, ah, voy a hacer ejercicio para ponerme así bien, bien fuerte o, o bien este, fortachón o guapa o durito sin celulitis, como quieras, ¿no? No lo hacían por eso. Decían, voy a hacer ejercicio para medir mi voluntad. Voy a proponerme levantarme a las 5 de la mañana, no para que los demás vean que soy madrugadora, sino porque quiero medir mi voluntad. Entonces lo que ellos hacían es la voluntad por la voluntad misma, en donde el límite eres tú, ¿ok? O lo que más adelante dirá Nietzsche, la idea del de superhombre, en donde el superhombre es el que tiene una capacidad de autodominio el que va más allá de sí mismo. Ok, hoy resulta que en algún momento en el horario, en el cronograma, puse voy a ver un capítulo de la serie. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer poco a poco, pero cuando tú defines un horario, respetas el horario, ves un solo capítulo y eso significa que estás en autocontrol. Y que a lo mejor si sale la ruedita esa que ya te está anunciando el otro capítulo la detienes y dices ya vi uno, ¿ok? Eso nos está hablando de reducir el placer solo que con las herramientas que tenemos ahora en esta época, pero podemos tomar esa filosofía de la antigüedad para que nos vaya acompañando, como también a través de pequeñas metas. En este cronograma vas a poner, por ejemplo, de tal hora a tal hora voy a estar en las redes sociales. ¿Por qué yo no te propongo para mañana clausuras tu Instagram y tu Facebook? Bueno, por empezar porque no nos vamos a ver, pero sobre todo porque vas a tener más tendencia a renunciar. Mejor ponte una hora en la que tú digas, es más de... 10 de la noche a 12 de la noche, voy a estar viendo en las redes. Genial, conéctate con eso, conéctate con esas dos horas. Pero el asunto es que si tú tienes la proclividad de, ah, a ver qué puso fulano, a ver qué puso mangano, no te das cuenta que puedes estar tres horas, las, el mismo tiempo, pero sin percatarte de ello. Eso es lo que no queremos. Queremos que te empieces a dar cuenta y que tú definas tus horarios. Incluso tú puedes decir, ¿sabes qué? A la hora de la comida, eh, yo puedo verlo. Ok, no sería lo más recomendable, pero la idea es comer en el silencio. Ahorita voy a hablar un poquito del silencio, pero la, la recomendación sería que tú vayas respetando tus horarios en esta semana. Ah, me puse a ver. Un capítulo de una serie, eh, pero todas esas horas que no lo voy a ver, también me voy a proponer hacer las actividades que me he prometido y que no he cumplido. Entonces ahí te van dos preguntas que puedes responder, creo que las anoté aquí. Sí. Vas a hacer, si tú lo deseas, una lista de lo que quieres lograr durante el detox, o sea, así como si fuera una dieta, ¿no? Ah, quiero bajar tanto, quiero lograr tanta musculatura, etc. Y vas a hacer una lista de lo que quieres quitar. A partir de esa lista, te vas a dar cuenta que entonces puedes definir mejor tus horarios e ir sustituyendo. Ahorita vamos a sustituir. Lo ideal es que tú te puedas quedar honestamente en momentos de placidez sin necesidad de ningún estímulo, incluso a veces sin necesidad de un estímulo como la lectura. Que puedas estar en una vida meditativa, pero esa es la meta, así, eh, de una, no sé, una existencia que ha estado trabajando mucho tiempo, ¿no? Nosotros, simples mortales, que podemos tener acceso a eso, vamos a empezar poco a poco. Dándonos cuenta de estos estímulos que están generando, entre comillas, una adicción a ese neurotransmisor llamado dopamina. A veces puede ser, por ejemplo, eh, la pornografía, puede ser también el, el sexo, puede ser esto que te decía yo, estar peleando con los demás. Eh, ah, pero voy a meter al Twitter para ver qué están diciendo y voy a engancharme con eso, y se lo proponen, ¿ok? Bien, ok, métete una hora al día, engánchate si tú quieres, y luego la dejas. ¿Para qué? Para generar un estado en donde le des permiso a esta serotonina de la que hablamos hacia el principio. Si apenas te vas integrando, no pasa nada, en algún momento te vas a regresar al video. ¿Qué necesitamos entonces a partir de esta idea estoica? A veces confundimos y decimos que ser estoico es no reaccionar ante nada. Eso no quiere decir ser estoico. Los estoicos hablaban de un estado de ataraxia o de imperturbabilidad que lo que significa es, tengo el control de mí, ¿ok? Y no quiere decir que no me afecte, sino que yo lo puedo controlar, ¿ok? A ver, no quiere decir, nada me perturba, estoy muy bien, ¿no? Si se me puede antojar una dona. Se me puede antojar ver una serie, pero tengo la mirada estoica de reducir mi placer hasta que yo pueda tener control sobre esa cosa y decir, voy a comerme una rebanada de pastel, la voy a disfrutar tan tan, ¿ok? En lugar de decir nunca más, ¿ok? A menos de que estés confiando en una filosofía, como es mi caso en la alimentación, en donde yo soy, bueno, practico la alimentación vegana. Y eh, entonces ahí ya van otras posturas en donde por esa postura tú puedes decir, esto que me daba placer, lo voy reduciendo. Eso hacían los estoicos y de alguna manera podemos inspirarnos en ellos. Ellos hacían sus ayunos de dopamina sin saber qué era todavía la dopamina, pero sí sabían que al dejarse llevar por todos los placeres y por todos los deseos, generaban un estado de vacío en donde no había disciplina, no había voluntad y que se podían ir al extremo hedonista, en donde solo vivían del placer por el placer en lugar de la voluntad por la voluntad. ¿Ok? ¿Qué otra cosa vamos a realizar durante esta semana? Vamos a realizar algo que te he comentado en otros videos, pero que es pertinente recalcarlo esta vez. Lo que estamos haciendo es salir de un estado de comodidad para entrar a un estado de incomodidad. Sí, te estoy proponiendo eso, ¿OK? ¿Para qué? Para reducir el estado de placer. Mi estado de comodidad o mi estado conocido es ese estado donde tengo el estímulo para yo sentirme afectado y estar en placer continuo. Cuando yo me voy a un estado de incomodidad, lo que te estoy proponiendo es sal de ese estado conocido, incomódate con conciencia y rétate a ti mismo a darte cuenta que sí eres capaz. Por eso, en este cronograma diario, por favor, no pongas cosas que sabes que no puedes lograr aún. Es más fácil que si pones pequeñas cosas, tampoco te vayas al otro extremo de... Cinco minutos sin el, sin el WhatsApp. O sea, pues no. O sea, no se trata de eso. Tú sabes dónde. Si tú empiezas a darte cuenta que con tus horarios funciona, vas a generar un estado de confianza en ti. De eso vamos a hablar más profundamente en la siguiente sesión, porque vamos a hablar de creencias y de cambio de hábitos, ¿ok? Pero por ahorita podemos generar unos pequeños momentos de confianza porque puedes decir... Dejé este día sin entrar a las redes cada rato, sino que ahorita estoy entrando a la hora que me propuse. Subo dos posts, tres, cuatro, subo en el feed, subo una historia, dos historias, y no estoy pendiente de quién me entra y no entra. Incluso a veces, fíjense que el estímulo es mayor, si hace el final ves y dices. Órale, ¿cuántos likes? A veces ni te das cuenta porque estás viendo, viendo, cuántos, viendo, viendo, cuántos y no dejas que se vayan acumulando, ¿ok? Cuando tú empiezas a generar pequeños momentos de confianza, le vas estirando, ¿ok? Vas a decir, ok, ahora ya no voy a ver tres horas el, el celular, sino que lo voy a ver dos. Uh -huh. Y después dices uno y medio. Y después puede llegar un momento en que digas, todo el día no lo voy a ver. Algo que te va a funcionar también es que hagas partícipe a los demás. A mí me gusta invitar al detox. Vas a decir, es por conveniencia. Sí, por un lado, y también porque me gusta compartirlo, pero porque así siento que mi compromiso es más fuerte, ¿sí? Porque me acompaño del otro. Eh, si tú... Estás con una persona que también lo está haciendo, pueden comentarse cómo les está yendo, cuáles son los aciertos, cuáles son las fallas, porque esto va a generar que tu compromiso, no competencia, porque acuérdate que estoicamente la medida eres tú, tú te mides a como tú crees que te puedes ir regulando, por ahora, ¿sale? Eso va a ayudar, va a ayudar que si tú dices. ¿Cómo voy a generar mi voluntad solo a partir del otro? Al principio sí. Al principio, esta otra persona te puede eh, acompañar como si fuera un motor y viceversa. Tú la acompañas como si fueras un motor. Si lo estás haciendo solito, no te sientas solo porque lo estamos haciendo juntos, cada quien desde su lugar y desde su trinchera. Si alguna de las cosas que yo estoy comentando ahorita se te pasó. Regresas al video y no pasa nada, lo vuelves a escuchar y tomas nota de una forma más detenida. ¿Qué más podemos hacer para cuando nos entra este estado de abstinencia? Okay? Voy a regresarme un poco para hablar algunas de las cosas que a mí me han pasado y que no me gustaría que te, te pasen. Tomes nota porque puedes estar en este proceso de abstinencia. Primero es castigarte cuando te equivocas. Así como ya fallé, ya yo había dicho que iba a haber solo un una, una capítulo de la serie, ya llevo 10, ok. En lugar de castigarte, te detienes y dejas de ver. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el castigo, también estamos acostumbrados a ese castigo, en lugar de, o sea, es... ¿Recompensa o castigo? ¡Ay, bravo! Lo hizo muy bien. Y si no, me castigo. Vamos a ir erradicando poco a poquito el premio y, la, eh, y, 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 y el castigo. Porque si no, lo que sigue es, ah, ok. Entonces, eh, como ya tengo tres días de dieta, ahora me voy a premiar y me voy a comer un pastel. ¿Ok? No se trata de premiarnos o no, sino que empieces a percatarte que no necesitas ni del castigo ni del premio para poder generar un estado mucho más equilibrado. Otra de, la, de las cosas que puede generarse y que voy a entrar más la sesión que viene es que surjan estas creencias de antaño en donde digas no lo voy a lograr. Es muy difícil, ¿ok? Eso también quiere decir que estás en abstinencia. Entonces, ¿qué pasa? Surge la creencia para que entonces lo abandones como lo has hecho otras veces. Si a ti te sale esta... a lograr, <coughs> detente y lo intentas de nuevo. No pasa nada. Más puede pasar que digas, ah, esto no vale la pena, es una tontería, eh, y le de, lo minimices. A veces tendemos a minimizar justo porque no queremos dar un compromiso. Ah, no, 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 pues que lo hagan los tontos o que lo hagan aquellas personas que no se pueden controlar a sí mismas. Yo soy un fregón o una fregona, ¿ok? No, eso también es parte de que necesitas el estímulo y entonces estás generando un estado de autoengaño en donde puedes decir, mejor no lo hago, ¿ok? Porque yo soy más que eso, sale el ego, o si no, puedes decir... Pues un poquito más, no pasa nada. Eso también quiere decir que es abstinencia, ¿ok? Ah, ya, ya vi un, un capítulo de la serie, no pasa nada. Mañana no veo ninguna. Y sabes que no va a ser posible, ¿ok? ¿Qué ocurre cuando pueden eh, o, eh, pasar ese tipo de cosas? Solo te detienes y vas a entrar a un estado de silencio por unos minutos. Eso te va a acompañar para que no solo voltees a verte, sino que te detengas. ¿Sí? Voy a leer una de las preguntas que me están poniendo acá. Dice, cuando experimentas estos placeres en pareja, ¿cómo se puede equilibrar este límite de dopamina? Eh, aquí la verdad es que el proceso es individual. ¿Sí? Vas a tener que incluir a tu pareja si lo quiere, pero si no lo quiere, número uno. Evitemos la idea de censurar al otro, porque él sabrá si es feliz con su dopamina y se va a hacer cargo de sí mismo. Si tú quieres lograrlo, entonces vas a tener que hacerlo tú solo o sola. Y si la otra persona te quiere acompañar, lo puede hacer a partir de ver los resultados en ti. Pero si lo ponemos como una imposición, si lo ponemos como porque yo lo estoy haciendo, Luego, ¿qué va a ocurrir? Dices algo importante, Juan, que, que me remite a cuando vemos los errores en el otro. Y entonces le decimos, ves mucha tele, estás muy pegado a las redes. A ver, detente porque vas a empezar contigo. Y la otra persona sabrá si lo hace o no lo hace. ¿Ok? Voy a ver acá en Facebook, me voy a detener tantito. Dice Sandra. ¿Y qué pasa cuando ya no te satisface ni estar en Facebook ni en ninguna red social? Ok, Sandra, revisa qué te está estimulando, porque a veces necesitas ya un estímulo tan grande que ni siquiera las redes sociales ya te estimulan. ¿Por qué? Porque ya pasamos por una etapa de muchísima adicción a, a las redes o simplemente es porque hay... Está tan irregular estos neurotransmisores que incluso la falta de serotonina, y, y a lo mejor yo no estoy facultada tanto para hablar de esto como un neurocientífico o un neurólogo, simplemente te lo doy desde la parte terapéutica, eh, a veces puede ser que a falta de serotonina entres en un estado de apatía que no es lo mismo de imper que imperturbabilidad, ¿ok? De apatía es... Ah, pues ya no me llama la, nada la atención, entonces necesito hacer algo extremo para poder sentir. Nada. Revísalo, baja la, los niveles, abúrrete más, no pasa nada. Tenemos a la aburrición como si fuera la cosa más negativa del mundo, y yo te estoy invitando a eso. Abúrrete, abúrrete a lo mejor, lee a lo mejor, no porque la lectura sea aburrida, pero busca elementos que has dejado de hacer, va. Espero que esa respuesta te funcione, Sandra. Eh, o sea que pareciera que no se sustituye por otro placer. Puede ser que sí se sustituya al principio por otro placer, pero un placer que no te genere tanto estímulo como una red social. Si tú lees, es un placer leer. Sin embargo, necesitas equilibrar esta dopamina, no quedarte sin dopamina, la necesitas, pero equilibrada para que no estés necesitando un estímulo más fuerte, un estímulo más fuerte y un estímulo más fuerte. ¿Ok? Te hablaba hace un momento de que cuando entres en este estado de abstinencia que está muy ligado al autoengaño, te tomes un espacio de silencio. Cómo, fíjense, yo soy de la idea que el silencio, eh, su contrario no es el ruido. El con lo contrario de silencio es la distracción, porque yo puedo estar en medio, a lo mejor de un concierto donde la gente grita y todo, pero yo estoy en mi silencio, estoy apropiada de mí. Y entonces qué va a pasar con eso, que no va a importar el ruido porque estoy conectada con lo que está sucediendo. Pero puedo estar en el lugar más silencioso, en una cueva, y ser la persona más distraída del mundo. Eso es lo contrario para mí de silencio. ¿Qué necesitamos hacer para que cada vez estos estados de silencio sean mucho más parte de nosotros y de nosotras? ¿Cómo lo vas a hacer? Hazlo ahorita. Nos vamos a detener unos segundos. ¿Me detengo? como en un estado de... pero sí si escucho, sí si siento, sí si sé dónde estoy. Solo me detengo. Hay un monje budista que hace una práctica muy bonita al respecto del silencio, la noté por aquí, pero ya no sé dónde la dejé. Bueno, ah, ya, ya la encontré, que dice, si te sirve a ti porque te desespera el silencio, al principio lo que puedes hacer es tomar aire y decir... Mientras respiro, inhalo mi ruido y mientras exhalo, lo dejo ir. Inhalo mi ruido y mi dispersión y exhalo y lo dejo ir. Si tú haces esto a lo largo de, no sé, seis, siete veces en el día, vas a empezar a ir extendiendo estos estados de silencio. La primera semana sí puede ser la más complicada para algunos y para otros puede ser la más sencilla y la tercera es la más complicada. No hay uno que sea mejor que el otro, cada quien va a tener su experiencia. Pero si tú te apoyas de estos estados de silencio, que significa detenerme, respirar la distracción y soltarla y fluirla, no estás negándola, porque si no lo que va a ocurrir es el castigo. Ay, estoy otra vez. Acá, desesperado, ya estoy otra vez en las redes sociales. No estamos buscando eso. Estamos buscando algo que también se dice dentro de la filosofía estoica y la estoy súper parafraseando e interpretando, pero es algo así. No se trata de las veces que te caes, sino de aquellas veces que te levantas. ¿Ok? Entonces, sí. Sucumbiste a cualquier cosa de las redes o a cualquier alimento que no querías consumir eh, o simplemente a una distracción de páginas o lo que tú quieras, te detienes, respiras y te levantas y vuelves a hacerlo, ¿ok? Porque si no, nos vamos a quedar ahí tirados. Voy a leer algunas de sus preguntas. Dice eh, Olivia, mi querida amiga Olivia. Dice, y cuando justificamos ese exceso de dopamina con actividades sanas o productivas como el ejercicio o hacer limpieza y lo llevamos a un extremo, pero lo justificamos como algo nuevo y así funcionamos. Qué buena pregunta, Olivia. Tienes razón porque a mí me pasa mucho. Lo justificamos, fíjate, porque aquí entra algo que se me estaba pasando contarles, pero que a lo mejor puedo cerrar con esto. Entran los estados de pereza. ¿Ok? Me vas a decir, ¿cómo? Estoy muy activa. ¿Ok? Efectivamente, se liga con el autoengaño y la pereza. Hay tres clases de pereza. Esto lo pueden encontrar en la filosofía budista. Una de ellas es la pereza que todos conocemos, que es tirarnos al, al, al sillón y no hacer nada. O esto, distraernos y ver cualquier cosa, ¿no? Dos, está la pereza de... Yo no puedo o soy incompetente, pero es pereza. ¿Cuántas veces has dicho, no soy capaz de hacer eso, pero ni siquiera lo has intentado? Es otra clase de pereza. Y la tercera, Olivia, es, me remite a lo que estás diciendo. Se llama la pereza en actividad. Dejo de hacer lo que me interesa, porque es pereza también no hacerlo, para hacer aquellas cosas que me están saturando y que no me dan tiempo de hacer lo que yo quiero. Pero sigue siendo pereza. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado tanto a no estar en un estado de quietud, en donde puedo estar en silencio y estoy acostumbrado a los estímulos. Eso hablábamos hacia el principio. Estoy estimulada por estar limpiando, por estar haciendo ejercicio, ¿ok? Incluso aquellos que van a eh, iniciar el detox yo les recomendaría que también en su lista disminuyan, aquí me van a tirar con piedras, yo lo sé, pero trata de hacerlo. Disminuye el estar escuchando música mientras estás haciendo algo. ¿Por qué? Porque otra vez es el estímulo para yo poder generar un estado eh, de adicción ante algo que estoy haciendo, el estímulo, el estímulo, acuérdate. La serot para estar en un estado con serotonina y de bienestar, no se necesita el estímulo, se necesita de una conducta. ¿Ok? ¿Y cuál es la conducta? Bueno, la que tú quieres generar. ¿Va? Entonces, no olviden estas tres clases de pereza porque las van a acompañar. Es decir, identifícalas. Estoy en la pereza de, ah, no, sí, ¿qué me pasa a mí? Eh, ya no me pasa tanto porque ya lo noté que de pronto me daba por, ah, tengo que hacer tal cosa, ¿no? No sé, preparar anticipadamente una clase o, o, o lo que fuera. Voy a echar una carga en la lavadora. ¿Ok? Me ponía a hacer eso y al rato, pues ya salió la, la carga de la lavadora, hay que tenderla y entonces me quitaba todo ese tiempo. En lugar de decir, tal día, puedo lavar, tal día, le voy a dedicar esto, porque entonces lo que, lo que ocurre, es que no tengo un estado de autorregulación, en donde yo lo haga de manera estoica, en donde re reduzca el placer y genere un autocontrol. ¿Sí? Nos quedan dos minutos, voy a ver si alcanzo a leer otra de las preguntas. Eh, ok, para aquellos que se inscribieron, ayer les tuvo que haber llegado un correo. Si no les llegó, revisen, por favor. En la basura, en otra carpeta, y si para mañana en la mañana no les llega la guía del detox, me escriben directamente, ¿ok? Eh, en caso de que ya hayan buscado por todos lados, porque lo que está pasando es que a muchos sí les llegó el correo y les está llegando a otra carpeta, les llega la, al correo basura, etcétera, ¿no? Entonces, revísenlo, porfa, para no tener que detenernos tanto en eso, porque. Gracias a, a Dani, gracias al equipo de Danto que me está apoyando en esto, eh, pues más o menos llevamos un, una plataforma y cuidado de, de estar respondiendo a sus preguntas, pero a veces también tengan paciencia que se nos puede ir el rollito, ¿no? La siguiente semana los voy a esperar en el segunda semana del detox. Si tú crees que alguien le puede necesitar, puede necesitar esto, vean el video, aunque no estén inscritas, no pasa nada. Vean el video, tomen nota, hagan su cronograma y creo que pueden empezar a hacer el detox toda esta semana a partir de qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero quitar, cómo lo voy a, me voy a disciplinar a través de este cronograma y terminar con una reflexión al estilo de Marco Aurelio. Pues hemos terminado la primera charla. Eh, a ver qué dice. Eh, a ver, Yadira, saber el origen del problema es esencial para solucionarlo y esta explicación de cómo dejar cualquier adicción. Ok, gracias, genial. Eh, gracias por sus comentarios. Gracias por sus comentarios, ya me estaba saliendo de, de, de acá de, de Instagram. Eh, bueno, quiero leer alguno más, dice... Dice Jacqueline, la autodisciplina es muy necesaria para aprender nuevos retos. Gracias, Mónica, por lo que nos hablas del estoicismo. Es una gran filosofía. Vamos a seguir hablando las tres semanas sobre estoicismo. Ahorita fue solo una pequeña pincelada, porque gracias al estoicismo es que podemos lograr una idea de autocontrol y de generar estados de voluntad mucho más. Extendidos y llevaderos. Gracias a todas y a todas. Nos vemos próxima semana en la segunda semana de Detox Mental. Y también puedes compartirme cómo te vas sintiendo, qué tal los estados de abstinencia, eh, qué tal los logros, cómo vas generando confianza en ti. Ok, nos vemos la próxima semana. Bye.